Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en. ¡Es gol! Gol. Gol. ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo! ¡Solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. ¿eh? ¡Croy! ¡Menuda manopla del portero! El portero se hace un lío, pero finalmente atrapa. Una lección de juego combinativo. La recibe. Sergio Ramos. Messi. El pase es bueno. La ocasión está ahí. Los han pillado desprevenidos. Lástima. Parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. Messi. El Barcelona ha marcado en los primeros 10 minutos para conseguir así el 1-0. A ver qué se saca de la manga. Un balón largo buscando amplitud. Mbappé. Mbappé. Messi. No dudó en interceptar. ¡Lo intenta! Cristiano Ronaldo. ¡Ronaldinho! Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. Mejor no puede ir ese pase. Messi. Neymar. Mete la sexta. Neymar. Vaya cañonazo. Sencillamente espectacular. Un gol sensacional. Pero qué golazo. ¿eh? Qué pedazo de gol impresionante. Vaya golazo. ¡Esa ventaja de dos goles! ¡Le puede dar tranquilidad! En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. ¡Se colocan dos arriba! Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. ¡Neymar! Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y se las ha apañado para que el balón no pasara. Ronaldinho se hace con ella. Esto huele a contraataque. La controla Ronaldinho. Y con esa última acción llegamos al descanso. ¿Algo que reseñar de la primera mitad? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. La ventaja en el marcador es de 2 a 0. Vamos con el segundo tiempo. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Ronaldinho. Gol. Han vuelto a marcar. Una diferencia de tres goles. Se antoja insalvable. Sin palabras, es. Estoy sin palabras. En esta jugada es clave primero la rapidez de pensamiento y segundo la velocidad con los pies, es que así es imposible pararle. El resultado es de 3-0 Neymar Mbappé Ronaldinho Busca el remate. Si se llega a cortar las uñas esta mañana, no la desvía. Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, el, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Ha sabido leer la jugada. Ronaldinho, que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas. Ahí viene el tiro. No ha podido ser. Bueno, al menos no pierden las esperanzas, es importante. ¿eh? Siguen probando suerte desde cualquier distancia, me parece importante. La ha dirigido Mbappé! Este portero está muy seguro. Hombre, reaccionar es importante y con ese tipo de disparos pueden hacerlo también. Recuperar la esperanza, eso me parece clave. Prefiere jugar el balón en la dispara. El poste acude al rescate. Messi. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás, Mbappé. Intenta filtrar la pelota. ¡Messi! ¿Qué intentará el Barcelona? De más menudo disparo. Y va directo a gol. El Barcelona ha vuelto a avisar al contraataque y genera un peligro brutal. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. ¡Pero qué bien le pega! ¡Vaya paradón que se ha marcado el portero! La toca en corto. Y utiliza la cabeza. Para desesperación de su rival, el balón ha entrado. ¡Gol! Está claro que uno de los dos equipos se va a llevar el encuentro. La cuestión es por cuánta diferencia de goles. Fantástico giro de cuello para rematar a gol. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. Sin duda... La diferencia se antoja insalvable. Messi. Rivaldo. Vuelven a chocarse contra la defensa. Tiene un disparo claro. La manda arriba. Mohamed Salah. Ahí va un balón en largo. ¡Qué buen control! ¡Consigue salir! ¡Y Chuta! Ahí está. Es el final del partido. Sus rivales empiezan a pensar que delante tienen un tornado. Superan a todo el mundo y a qué velocidad. ¿Cómo has visto el partido? El Barcelona. Tiene un equipo con jugadores que corren bien con la pelota. Eso es muy importante, correr bien con el balón, ser veloces. Y le han sacado provecho a ello y por eso han ganado el partido. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía. Bueno, mil gracias Carlos.